Oigan esto, mis hijos, mis hijas. Miguel Cruz es compañero hasta de aula de los primeros años del colegio de Orlando Jorge Mera. Está ligado a su familia. Guardan una relación de amistad que traspasa la amistad y se convierte en una hermandad aparente. Caminan la vida. Eh, trabaja en política, ayuda en la campaña política, participa, colabora en la campaña de, en la que el diputado hijo de Orlando salió electo, le da un cargo de asistente técnico honorífico en medio ambiente, es empresario del área ambiental, tiene algunas relaciones y forma parte de ese círculo cercano ¿no? de, del fenecido ministro. Este hombre, la información que yo tengo es que él iba a ejecutar su acto brutal y bestial el jueves anterior. O sea, no el lunes y no el jueves, pero que él iba camino allá. Eso se, va, eso se va a conocer. Él iba camino al ministerio y una llamada de unos empresarios lo hizo devolverse. Pero el jueves para allá, con esos fines. O sea, estamos hablando de una mente planificadora, fría, eh, armadora, ¿no? De, de forma anticipada del crimen. Este hombre, como entraba con toda la confianza del mundo, entra, pero ese día estaba... Colérico y golpeó a un empleado de la dirección jurídica de medio ambiente. Parece que discutió, preguntó, me dieron los permisos, no, no ha llegado, y le dio una trompada. Siguió hacia el antedespacho en un tono colérico, entró y 40 segundos después empezó la discusión, dicen los testigos de él, que han sido entrevistados por el Ministerio Público. Y en fracción de minutos se oyen los disparos. Ahora, la seguridad va y toca la puerta y dice que no hay problema, es mi hermano, es mi amigo, es Miguel que está aquí. O sea, todavía hay una confianza total <coughs> del el malogrado ministro creyendo que su, su amigo de la vida, entre comillas, nunca le haría esto, ¿no? No se preocupe, no, no, déjenlo. Un fallo de la seguridad porque debió de intervenir. Señores, en la escena donde le quita la vida a Orlando, este hombre hace 13 disparos. De los 13 disparos, 6 le impactan, incluyendo cráneo y cara. Hay disparos que son a distancia y hay otros que son casi a quemar ropa. Es decir, disparó 13 veces. 6 de los disparos le empatan y por lo menos 3 son realizados de una cercanía de cara a cara. Sale en medio del tumulto y del griterío por otro despacho, por la puerta de atrás. Hay una escalera privada, sale por la escalera, se confunde en medio de, de la turbación y el caos. Después de escucharse tanto disparo, ya ustedes saben, en el, en el despacho, ¿no? Imagínense ustedes, eso se volvió ahí una paranoia total. Sale, se refugia en la iglesia, se comunica, le dice al padre que mató a una persona. Primero llamó a su hija varias veces para que ella fuera a recogerlo, quizá para evadirse, salir del país, no sé, o irse a, a, a otro lugar donde esconderse. El hecho es que la hija no pudo tomar el teléfono. O había dejado el celular o, o, o no lo levantó en medio de todo esto. Ella estaba en el parque. El vehículo estaba en el parqueo, no pudo recoger su vehículo en el parqueo. Se va a la iglesia y allí dice, "Yo si me garantiza la vida me entrego." Fríamente. Est hablé del ex ante, estoy hablando del momentum y ahora el ex post, el después. El después de la acción, oigan esto, ya lo agarran, lo lleva el Ministerio Público, la policía, y el interrogatorio empieza, qué sé yo, después del mediodía. Nueve horas, hasta las tres de la mañana duraron con él. Señores, pidió comida dos o tres veces durante el interrogatorio. Eh, tengo hambre, consíganme un jugo, agua. Como, como yo estoy hablando con ustedes, eh, com comida de tal tipo, comido dos veces o tres, se hidrató, pero conversando como yo estoy con ustedes, con toda la frialdad del Polo Norte, sal salen ya, lo llevan a la preventiva de la ciudad nueva y duerme nueve horas, como un lirón. Prima fase, ¿eh? así, de manera, vamos a decir, preliminar, diga, ¿qué usted extrae de, de esa mente? Vamos a meternos en esa mente. Todo el perfil de un sociópata. Un sociópata no es un enfermo mental, tiene un trastorno de personalidad. Regularmente el sociópata, que lo confunde mucho con el psicópata, y a veces usan los términos de forma indistinta, el sociópata es un individuo construido. El psicópata viene regularmente de adentro, ¿no? de la genética, de un trastorno que viene desde la el armazón que lo compone. Por un asunto puramente genético, el sociópata es un tipo que adquiere el rasgo. El sociópata, que no es el psicópata, es un tipo que las normas sociales le importan un bledo. Escaso escrúpulo, empatía pobre. El, el, el psicópata no tiene nada de empatía. Esto tienen. Pero esto tienen solo empatía para algunos sujetos específicos en concreto. Familiares, hijos, amigos, personas cercanas o algunos compañeros de trabajo o de un círculo en el que se desenvuelvan. El resto de la persona le significan... Nada. El, el psicópata ni a cercanos, ni a lejanos, ni a menganos le, le tiene nada de empatía. El sociópata sí, a su circo de manera específica, a sujetos concretos, específicos, familiares, amigos. Ellos conocen la condición moral, o sea, el tipo puede conocer el bien y el mal, pero de una manera distorsionada. Eh, un sujeto que puede engañar, manipular, retorcer la cosa para su propio fin, para su beneficio personal. O sea, Puede ser impulsivo, agresivo, puede tenerlo guardado ahí y de un momento a otro explotar con una gran impulsividad. Eh, es controlador. Casi siempre en los primeros años de la adolescencia se manifiestan los rasgos iniciales. Son ambiciosos, competitivos. Y también son egocentristas, centrados en ellos. Tienen una impulsividad muy elevada. A diferencia del psicópata, que es convencedor, manipulador, sofisticado, estos tienden a agredir. Y generalmente los dos pueden cometer delitos, pero las tipologías de, de delitos de los sociópatas son el homicidio, la agresión física, o el, el robo, el, el hurto, que puede ser violento. Yo no estoy diciendo que ese sea el cariz completo, ¿no? pero estamos hablando de un tipo extremadamente frío. Usted sabe que usted matar a su amigo, dispararle 13 veces. 13 veces. Dispararle a menos de medio metro en la cara. Salir por detrás. Esconderse y llamar a, su, a un cura y llamar a, a su, a su familia. a ver si lo pueden recoger. Y luego en el interrogatorio comer dos o tres veces, tomar líquido. Y después en la noche dormir como... Si hubiese estado viendo una película, es para estudiarlo, ¿no? Es para estudiarlo.